Hola Citizens, ¿qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Próximamente tendremos el parche 3.9 en versión live y con él varias novedades, pero no nos adentremos más y vamos a ponernos manos a la obra. Días atrás, el parche 3.9 vio la luz para aquellos que no son Evocatis, dando acceso con esto a la oleada 1 y 2 de los diferentes Bakers que se encuentran en ellas. Este parche, a pesar que presentó un gran recorte en cuanto a sus características originales, lo que trajo aparejado algo de frustración en la comunidad, aún sigue siendo atractivo por sus novedades, que sin ofrecer gran contenido o jugabilidad, aportan al universo persistente de Star Citizen un grano más de arena para ir completando el primer sistema de este universo, y nos referimos a Stanton. Con el parche 3.9 recibiremos nuevas características como el sistema de castigos que nos hará pasar un corto o largo tiempo en la prisión de Kletcher, situada en el túrbido ambiente de Aberdeen, luna perteneciente al planeta Hurston. La condena que recibiremos estará basada en el tipo de delito que hayamos cometido y para cumplirla deberemos picar rocas al mejor estilo USA de comienzos del siglo XX, pero con un estilo más moderno, en este caso utilizando la herramienta Multitool. Con ella vamos a trabajar las rocas, obteniendo diferentes minerales y canjeando estos por una determinada cantidad de tiempo. Vale aclarar que los minerales pueden ser diferentes y esta diferencia hará que nuestra condena pase más rápida o se nos haga realmente eterna. Claro que en esa dulce espera de cara a la libertad, los malos pensamientos pueden influir en nosotros y hacer que intentemos escapar de dicha prisión. Algo que también es posible gracias a una o dos salidas secretas o, bueno, no tan secretas, que tendremos a disposición luego de tener que lidiar con diferentes desafíos intentando no morir en el escape. Claro que no todo acabará al salir, ya que las temperaturas que encontraremos en la superficie de Aberdeen serán realmente altas, por lo que no llegaremos muy lejos si nuestro escape no se planea cuidadosamente con algún amigo cuya función sea la de pasar a buscarnos por las afueras de la prisión y ser cómplice en esa difícil tarea de volver a respirar en una zona alejada a Kletcher. Y justamente refiriéndonos a las altas temperaturas, este parche también trae consigo nuevos efectos climatológicos que afectarán nuestro personaje, no solo en cuanto a movimientos o efectos visuales, sino en cuanto a la salud del mismo. Las altas o bajas temperaturas ahora pueden jugarnos una mala pasada, tan así que solo tendremos minutos de vida si nos encontraríamos solo con nuestro traje o undersuit y nada más que eso en lugares donde la temperatura alcance los 150 o menos 200 grados. Para ello tenemos como novedad los nuevos trajes que soportan estas temperaturas tan extremas y ellos son el modelo Novikov y el Pembroke. En el caso del primero, está diseñado para absorber un 40% de daño, soportar temperaturas en un rango de menos 225 grados centígrados a 75 grados centígrados y lo podremos encontrar en Port Tressler. Por su parte, el modelo Pembroke también absorberá un 40% de daño, está diseñado para las altas temperaturas soportando un rango de menos 75 grados centígrados a 225 grados centígrados y lo veremos en la tienda situada en Lorville. Refiriéndonos a la salud, no podemos dejar pasar por alto otra característica que posee este parche. Hablamos del sistema de vitalidad, el cual está relacionado con lo antes mencionado, pero aquí nos vamos a referir al tener que comer y beber para subsistir en nuestras travesías alrededor del verso. Claro que no es algo que le ha gustado al 100% de la comunidad y creo que sí lo ha interpretado así, haciendo de este sistema algo no tan intrusivo ni vital para que los diferentes jugadores puedan llevar adelante sus roles o tareas sin tener que estar pendientes de saciar su sed o hambre en medio de, por ejemplo, una crucial y apasionada batalla por tierra o aire con 30K o sin él. Claro que más de uno se preguntará
¿Para qué introducir esta semi-mecánica de survival asimilando ser algo más estético que realista? Bueno, es algo difícil de colocar en la balanza y aunque creo que sí, ha sido un poco tibio para conformar a todos. Desde mi punto de vista me parece mejor que no sea intrusiva, sino como dijimos anteriormente, algo más bien estética y complementaria. Pero las novedades no terminan ahí. Llega un nuevo sistema de interacción con el menú radial, en el cual podremos personalizar diferentes tipos de acciones, obteniendo más practicidad al momento de interactuar en diferentes momentos y situaciones. El mismo lo activaremos manteniendo pulsada la letra F y haciendo clic derecho en el ratón. Luego todo dependerá de la situación en la que nos encontremos y los atajos que agreguemos en favoritos. Un nuevo sistema de amigos también será otro destacado de este parche. A partir de ahora no tendremos tres listas de amigos como lo eran la lista de Spectrum, la del sitio web y la que poseíamos adentro del juego. A partir de ahora todas serán una sola. Y el sistema será mucho más amigable ofreciéndonos rapidez y sencillez al momento de tener que añadir amigos, crear partidas conjuntas con ellos y disfrutar del contenido que nos ofrece el universo. Estando en primer sistema de Star Citizen se va completando y aunque Crusader ha sido pospuesto para finales de año, en esta 3.9 han añadido las lunas de Microtech. Nos referimos a Calliope, Euterpe y Clido. Las tres lunas son heladas, siendo Euterpe la más fría de todas. En todas ellas precisarás el traje Novikov para adentrarte y disfrutar de ellas sin riesgos de morir en el intento. A finales de año, cuando Crusader se sume de manera física a Stanton y junto a él Horizon, esa ciudad flotante que tanto se espera en la comunidad, podríamos decir que el primer sistema de Star Citizen estará completo. Claro que esto sin tener en cuenta que locaciones como Aaron Hollow aún faltan y se encuentran trabajando en ellas, pero sí en cuanto a lunas y planetas estará todo completo. Si te apasiona la minería, debes saber que ahora puedes utilizar los nuevos consumibles cuando estés ejerciendo dicho rol en pos de obtener los mejores minerales con los cuales pases a ser un minero de renombre dentro del verso. Hay 8 consumibles diferentes, los cuales poseen cada uno su pro y su contra. Podremos utilizarlo en diferentes momentos y situaciones, dependiendo la necesidad del momento. Estos van a poseer una cantidad de utilización que variará entre 1, 3 o 5 veces y un periodo de tiempo de entre 10 a 30 segundos. Nos van a servir para fracturar rocas cuya resistencia será muy elevada y precisemos de una ayuda extra. También podremos aumentar el tamaño de la zona de estabilidad y quizás el más útil, al menos para un minero no tan experto como yo, poder disminuir de manera abrupta la energía de la roca si es que nos pasamos de su zona de estabilidad para de esta manera evitar una verdadera catástrofe. Los podrás conseguir en Port Olizar, Lorville o New Babbage y los vas a estar equipando en tu mole o prospector, ambas naves de minería, desde tu móvil glass. Y justamente hemos nombrado New Babbage, otra de las estrellas de este parche, lugar que seguramente ya has explorado o estarás por hacerlo. Esta es la tercera gran ciudad luego de Lorville y Área 18 que tenemos en Star Citizen. En esta ciudad encontraremos diferentes zonas, por ejemplo la zona Commons o una zona en común para todos, donde tendremos lugares para hacer gimnasia, restaurantes o zonas de relax. Luego tendremos la zona de la plaza, donde podremos encontrar diferentes tiendas en las cuales podremos comprar armas, componentes, consumibles, armaduras o también comprar o vender commodities. Todo esto acompañado con un estilo sobrio y reconfortante para la vista. En la zona del paseo tendremos el bar de Wally, con mucho colorido, vegetación y por supuesto alcohol. Además aquí tendremos tiendas de ropa, restaurantes y hasta un club nocturno. Por último tendremos la zona de Grand Aspir, donde veremos la torre principal de Microtech, en la cual se encuentran las oficinas de la empresa. Te dejaré con algunas imágenes de esta hermosa ciudad, esperando que descubras toda su belleza por ti solo, disfrutando de cada rincón de New Babbage.
Bueno, citizens, espero que este video les haya servido, gustado e informado. De ser así, pueden dejarnos su like. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Y recuerden que sus comentarios siempre son muy bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Nos vamos, no sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.